sigue vivo y presente en la memoria de gran parte de la sociedad yucateca, de gran parte de los trabajadores que tuvieron la dicha de ser organizados y asesorados por él, dando a mí en estudios. La ley en Yucatán, como en muchos lugares, decía él, es letra muerta. Tenemos que hacer que sea letra viva. ¿Y dónde y cómo? A través de los trabajadores, a través de los sindicatos, a través de todas estas expresiones que se puedan dar y levantar la voz. Y el Estado, y todos representados por el gobernador, en ese entonces, Loret de Mola, crearon las condiciones para que se le asesinara. Por eso es un reclamo todavía vigente el que se haga justicia a los autores intelectuales de este asesinato.